¿Cómo están, parcerísimos? Les habla Snape Plissken. Vamos a continuar buscando a las Valquirias. Bueno, ya matamos a dos Valquirias. Hay dos que son muy cabronas en Midgar. Entonces vamos a ir a mirar cómo hacemos para matarlas. Más o menos tengo idea. Entonces vamos a mirar cómo le hago. Eugene, ¿cómo vamos? ¿Se me cuentas? Ven. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, Leo? Ya, Nexus estaba mirando. ¿Cómo va todo, viejo men? Ya te terminé. Bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidos. Estoy bien, pareja colombiana, y ustedes bien, Leo, bien. Todo perfecto por estos lares. Hola, Josecillo, dice Hola, Nai, soy José. nuevo y saludos desde Ciudad de México. Ah, no, yo soy veterano. Bueno, no vamos a hacer esta prueba. Vamos a ir directamente a de las Valquirias. Vamos a ir a Midgar. Qué cabrón, LOL, señor Snake, qué vocabulario, jejeje. Vamos a ir a Midgard de una vez. Pero lo que quiero hacer es subir furia. Muévalo, entre. Eso es lo único que se demora ahí. No tiene pantallas de carga, pero eso es como una pantalla de carga a la hora del té. No te preocupes, Leo. Nosotros sabemos que ustedes cuando no pueden entrar es Sí, porque están están ocupaditos. ocupados. No se preocupe. Espero que se esté escuchando bien, que se esté viendo bien. Yo no creo que tenga recursos como para. El calor es muy útil en mi línea de trabajo. Incluso hace que el espacio mismo sea más flexible. Toma esas puertas mágicas que tanto te gustan. Aquí todas te llevan directo de una a la otra. El viejo Brock no te va a apresurar. Sube por allá y despierta unos cuantos. Ya verás, pasar por Muspel es muy fácil siempre que no termines incinerado. Muspelheim, ok, pero ya estuvimos en Muspelheim. ¿Les darías un poco de privacidad? El niño acaba de descubrir que es un gigante. No hace falta que lo interrogues. Espero que esté viendo bien porque es que tengo aquí unos bajones de bit, no sé por qué. Sí, está molestando el internet hoy. No, este es el internet que está molestando, no, este es el internet porque aquí estoy viendo la tasa de bits. Hola, Braylin. Laura Eli, ¿cómo vamos? Supongo que ella pensó que era lo mejor para los gigantes y ahora No es el problema que tengo bajones de tasa de bits. ¿Qué tal eso? Un joven Jotun con Sí, nosotros creo todo que. este tiempo. Pero no, ayer se Hijo nos de dañó el Brock, internet por la me mañana. gusta. Y Debería llegó la haberlo señal visto como a antes. las. Como a las 4 o 5 de la tarde. Casi sobre las 6 de la tarde. No vayas a volver a pelear con tu hermano. Y está Ya inestable el sé hijo de que madre fue el internet. poco menos uso Ustedes aportado me en esos disculpan años. por hoy, No quiero muchacho, decir la que yo calidad de la tenga una imagen, cajita pero de es que está cartuchos. molestando Ah, el sí. maldito internet. Entiendo. Pues tú regresaste, ¿no es así? Eso es cierto. Ah, A mira, ver, vamos a ver. ¿qué rompieron? A ver, ¿qué tengo para aumentarle acá? ¿Y eso qué pasó, Braylin? Ataque reúne con fuertes con espada. Golpe meteórico. Ah, se está bacano, pero. Que me hace brazos ardientes, tengo que tener 100. Blasón de llamas, tengo que tener 10. Superior de llamas, tengo que tener 5. Blasón superior. Sustra, sur, sust. Solo tengo, no tengo ninguno. Está bueno. Encantamientos. Brasa ardiente. Adquiere un encantamiento legendario que brinda una bonificación a una estadística aleatoria, además de aumentar el daño que inflige ataques rúnicos al aliento de Tamor. No sé qué tal será esa. Encantamiento legendario, brinda una El bonificación. día A de la ver. madre es el sábado, ¿no? Que es el 12, Josecillo. Pero de todas maneras, muchas gracias.
Muchas, muchas gracias. El pomo. Este queda probabilidad moderada de obtener aura de fuego al asestar un golpe, lo que aumenta la fuerza y restaura pequeña cantidad de salud. ¿Me sirve? Sí, Braille, he escuchado eso, pero uno se trae la suerte. Uno debe ponerse a pensar. Me bajó. Pero sí, sí hemos escuchado eso. ¿De qué? Del pasar por debajo de la escalera y vuelve a tener. Ah, sí, pero eso a la larga es mentira. Yo no paso por debajo de una escalera ni multada, eso sí. Pero es que esas son cosas que uno no debe ni pensar, la verdad. Bueno, aquí en México se celebra. No, acá también, pero se celebra el 12. El 12. No hay recursos, el 12 necesito de mayo, horas ardientes. Se celebra acá siempre el Día de la Madre. Talismán. Necesito esta, pero eso que tenía nivel 6 y lo bajé a nivel 5. Bueno, no importa. Esto no sube nada. ¿Nos ponemos en marcha o chismeamos un rato? A ver, habilidades. Armadura. Armas. Esta sube. Esta me sube. Esta está nivel 4, nivel 5. Probabilidad baja de causar una gran explosión que inflige daños. Probabilidad baja. Moderada. Probabilidad moderada para golpear a un enemigo con furia. Este es nivel 7 ya. Nivel 6. Listo. Ah, espérese, porque se me olvidó mirar aquí una cosa. A ver si puedo que subirle de nivel a estas, ¿no? No. Acá. Ay, gracias, Josecillo. Mi puñadora mortal de furia. Obtiene un arrebato de ira y matar a un enemigo. Faltámosle cañaña porque eso es lo que necesito. Bandada de cuervos. Ah, no tengo ya para. Estampida de jabalí. Entonces que me proporcione daño. Tengo acá con el que tengo. Y vámonos para. No, es que estoy, todavía estoy muy. Es más para. Aquí hay una valquiria. Saliendo de este coso. Vamos a ver esa valquiria, ¿qué tal es? Uy, Braille, hoy te levantaste con el pie izquierdo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó hoy de todo? Que amaneció enfermo, que de las no le salieron buenas partidas, que fue a llevar a la mamá al médico, no, sino a almorzar. Sí. Y en el restaurante había mucha gente, entonces les tocó ir a otro sitio. Y se agarró con una amiga, un tipo le echó agua sucia, así, no se fijó, le echó agua sucia. Hacía un riego, men. Mejor dicho. Hacía un rieguito. Te levantaste del lado de la cama, incorrecto. Equivocado. Plata. ¿Dónde está este hijo de madre valquiria? Dice que está por estos lados, a ver si está por otro lado de la escalera.
Ay, sí, José, Hasta sí, yo ya sé cuál. arrancada. No, ya no. Muchas gracias. Nombre del Padre, el Hijo, Antonio. Chao, te vemos, cariñitos, cariñitos, y estoy cuídate porque nos vemos mañana. Supuestamente la Valquiria estás acá, ¿no? Sí, a veces a uno le salen las cosas al revés, pero son... Ay, mi amor, mañana. Siento... ...179 metros, 180, sigue aumentando y bajando. Y aquí no hay cómo subir, no. ¿Quién sabe dónde estará esta mamona? ¿Será que está por acá arriba? ¿Qué estás buscando? Ah, la Valquiria de aquí, hemos por los amperos, que no la... Me la indica dónde está, pero no me la, no me la muestro. ¿Subiendo, no? ¿Será que está por acá? Vamos a ver. Bueno, aparentemente se estabilizó esta mamada en 844 bits. Gracias, Josecillo. No sé si estará viendo ya bien. Se fue a acostar la chiquitica. Pues sí, ya no se estaba viendo. No se sí, no. Es que les da por molestar. Por eso hizo la por molestar el berraco internet. Pero es que aquí no hay movimiento hacia otro lado. Entonces... Supuestamente tendría que no terminar de subir. Debería haber otro lado. Sí, pero no. Al otro lado, obvio. Y seguir derecho. Allá voy, pero a mirar a ver. Es que eso subía a las otras arenas. Y creo que tengo que completar las arenas para poder subir a la... ¿Dónde está la última valquiria? No. Vamos a usar a las valquirias de Midgar. Eso es por un solo día, eso no, no te atormentes, más bien cuídate de la gripa o lo que te haya dado. A ver. No, no hemos vuelto a ver a Zulita. Ni idea. Ah, no, para ir a Midgar tengo que ir con él. Yo no sé, José, es que ella se la pasa en de castigo en castigo. ¿Por qué es con las otras puertas? Esperemos a ver cuándo le levantan el castigo. Sí. Mimir, ¿cómo llamaste a mi madre? Sí, Josécito. ¿La conociste? Nunca tuve el honor. La oí era un rumor en los salones de Asgard. Una guerrera gigante que frustró los planes de varios dioses Aesir. Liberó a aquellos que esclavizaban, alimentó a aquellos que dejaban morir de hambre y se convirtió en toda una molestia, en la más noble de las definiciones de la palabra. Thor estaba terriblemente frustrado por no poder encontrarla para enfrentarse a ella. Cuando me apresaron, me pregunté qué sería de ella y de quién se trataría. Tienes un linaje bastante singular, muchacho. Lo siento agregado. La UFA y la justa. Listo, vámonos a las... A la puerta... A las puertas. Y vamos a ver a Midgar. ¿Quién sabe qué pasó con ella, Brayley? Sí, ella José. No volvió a entrar ni idea. Sí, quién sabe qué fue lo que pasó. Pero ahora que ella vuelve a entrar porque ni modo. Estamos. Caray, José, era Brayley. No, arriba dijo José, mucha familia falta por aquí.
La que se echaba de menos también es gigante. Sí. Ah, sí. China de raca no volvió a entrar tampoco. Listo, vamos a Midgar aquí, vamos aquí a las puertas, aunque me provoque ir al E09. A ver si voy a una isla porque necesito tener... Estos berracos deberían vender las piedras de furia y no las venden. Entonces que hay aquí circulito o algo. Bien, ¿qué tal? Ataque rúnico ligero se de hacha. Rúnico de hacha con hacha. Rúnico ligero de espada, fuerte de espada. Pero es que no tengo para comprar. Este me serviría. Pero es que no tengo. Me hace falta mucha cosa. Pero eso solo en Muspelheim. Puedo hacer esa vaina. Encantamientos. Riley, lo que pasa es que muchos de YouTube no se quisieran venir para Twitch. Y ahí sí, ¿cómo hacemos? Sí, tampoco los podemos obligar. No. Hay muchos que han ido entrando, a veces vienen y después se vuelven y salen y ya. Vienen y nos dan una vueltica y... Frenesí de gigante. Es que estos sí están plenos. Estos berracos sí están plenos. Sí, estos sí, Josecillo. Aumento del daño, inflige ataque al área. Brasas ardientes, blastón de llamas, blastón superior en llamas y blastón de surts. ¿Lo puedes decir? ¿Qué, Braille, qué puedes decir? Bien, otro día. A ver, vámonos entonces. Ah, iba a ir a los de los nueve, ¿no? Al agua de los nueve. Si encuentro una isla con... No, no te preocupes. Con gente. Esperar a ver cuándo puede ya volver a entrar porque ella también tenía muchos problemas. Ok, ya está tarea para hacer. Ah, bien, sí, encuentro Leo, enemigos bien, acá. Bien. Yo ahorita estoy como con un poquito de dolor de cabeza, pero bien. Pero bien. Gracias a Dios, bien. Necesito enemigos, necesito enemigos. Hace rato, Braille, hace rato. Claro. Ya hablamos del año pasado. Ahora me toca al gigante más ardiente de todos. El primero que surgió de Ginnungagap fue Ymir, y luego Surtur. Vino de Muspelheim, el reino de fuego, trayendo calor al joven cosmos, conjurando al sol con su llama primordial. A ver, al derecho. Pero pasemos a la espada llameante, ¿sí? Surtur el valiente forjó su espada llameante con un único propósito. Quemar Asgard hasta los rescoldos cuando finalmente llegue el Ragnar. Ahorita no salen nuevas canciones. Mira, ahí hay oro. Su destino es caer en manos de Thor y Odín. Devuélvete, mira. Pero al hacerlo, el golpe al lado, está esta marica canosa, no, mira. Y de esa destrucción, el mundo podrá renacer. Hasta entonces, espera solo en Muspelheim. Ah, qué enemigo. Uniendo sin cesar su espada llameante. El valiente y generoso Surtur, que sabe que vive. Es que me bajo de aquí por el otro lado. Por el otro lado. Todo porque eligió servir a un gran círculo, mucho más grande que él. Aceptar tu propósito con la paciencia y el sacrificio que eso significa, es asegurarte de que tu día llegará. ¿Crees que estaremos allí cuando llegue el día? Yo ya vi suficientes guerras entre los dioses, pero tú, pequeño. ¿Quién puede decirlo? Oh, mi necesito.
cuando vuelve a ir. Ah, ¿pero qué? Levántate, hermano. ¿Qué pendejo? Yo no sé. A ver, ¿cuándo puede volver a venir tu hermano? ¿Cuándo le vuelven a dar licencia? El amor de Raquel. Sí. Al amor de Raquelita. Este hijo es un riata. ¿Pero qué? Lo que faltaba. ¿Y eso qué te pasó? ¿Ya le está dando infarto a este man o qué? Y no tengo ya la esta de resurrección. Yo tenía la gema de resurrección. ¿Sabes qué? Se me agotó ya. ¿Por qué te está matando tan rápido? ¡Aquí vamos! Hagan eso. Es que son nivel 8. Pues pucha. Ah, maldita. Son nivel 8. Con razón. Son nivel 8. Ja, Raquel, ahí te hablan. Nivel 8, hijo de madre. Solo dos piezas son me matan. Bien, aquí vamos. No, pero ¿qué? Yo no tengo muy suficiente esto así para maniobrar. Yo soy menor de edad, pero mi hermano y suculento más de 18. No, apenas soy nivel 6. ¡Vienen enemigos! No, tiene un huevo. Porque las espadas son de fuego, Braille. Y fuego contra fuego no sirve, tiene que ser hielo. Puta, casi que no. Viene. ¿Pero qué? ¿Viste qué? ¿Por qué cruzó la balsa? Porque ahí venía uno. No. ¿Sí? Pues sí, pero yo no la cogí. Yo iba a coger era la sangre que está allá. Pues su puta madre, son tres ataques. Circular y dos hachazos. Quítate. Es que se le está rompiendo la armadura. Me toca. Y te mato. Deja de contarlos porque es que son ya aquí son sucesivos. Me toca es golpe, tan como le dice a uno anterior. Golpe, pum, golpe. Entonces para tener furia, maldita sea, para tener furia. Sí, ya son nivel muy alto. Otra vez, no, vaya que los jodan. Mame, mamen más. Ah, que los partan. Necesito otra isla, así que no sé cómo tan agresiva.
Aquí hay muelle. Pero yo te pregunté que qué dificultad estás. Normal. Leugen dice, me costó 200 pesos la nueva guitarra de Guitar Hero. Este man ya tenía una colección de esas guitarras. Con tanta plata que le metes a Guitar Hero, cómprate una de verdad y mejor juegas Rocksmith. José dice, voló y volé de ella. Te la compro, Leo, te doy 1000 por ella. Yo estuve tentado hace muchos años en comprar una guitarra de esas, pero... Ah. Supuestamente tengo que entrar, tengo que ir acá. ¿Esto qué es? Atomía de la esperanza. ¿Qué es? ¿Qué es? Pelea, pero ya pelea acá. Ah, bueno, Leo, espera que te la puedas comprar. No, necesito que vamos para el... Ah, pero es que pierdo mucho tiempo allá. Pero me va a tocar. Ir a Muspelheim a hacer las pruebas y después ir a buscar a las barquillas cuando tenga nivel más alto. Porque no hay que ir tan cabrón para matarlas. Había un secreto. Pero creo que era en el de Tyr. Es que no me acuerdo bien los comandos. Bueno, me averiguo bien los comandos para sacar una de las... de los secretos que hay de los tesoros. Vamos a buscar más oro. A sus cabros son el 8, 7 y 8 respectivamente. Dice José, ¿cómo me gustaría ser parte de la familia Pisken y vivir en Colombia e incluso convivir con ustedes? Ay, gracias, Josecilla. Gracias, José. A ver. Dice Leo que le llama más la atención un bajo. Entonces cómprate un bajo. Pero, o sea, mi consejo, si quieres aprender a tocar guitarra, deja de meterle tanta plata a las guitarras de Guitar Hero, que eso a la larga no sirve para aprender. Cómprate un bajo y toma clases de bajo, con toda la plata que le estás invirtiendo a eso. Guitar Hero solo es un juego. Braille dice, echo de menos la primaria, señores. Sí, Braille. ¿La qué? La primaria. Yo echo de menos en la época de colegio. Esa época sí la pasé muy bueno. ¿Dónde carajos voy? Yo estoy dando vueltas como un pendejo acá. Vámonos aquí a la esta y de una vez voy a las... A las que... A donde estas indias, a ver. Entonces aquí había una puerta. Sí, ahí. No, sí, no, nada de los de roca. Hay varias puertas que tú no has abierto, ¿no? No, aquí no es sino una puerta nomás.
O sea, huecos estructurales, pero no. No, puertas de esas de vidrio. De... Ah, ¿y las puertas de piedra? Mm. Ah, no, sí, hay hartos. Esta es la vaina de Tyr. Aposentos Tuta. Vámonos de acá, chino, porque realmente tengo que ir donde la Valquiria de una vez. Dime, Braille. ¿Qué sueño? Primero voy a ver cuánto me cuesta. ¿Esto qué es acá? Ah, sí, le di bandera. A ver, ¿cuál es la Valquiria cabrona? La Valquiria cabrona creo que era la de la montaña o la del lago. La de la montaña. La de la montaña, entonces vamos a la del lago. Que será la Valquiria cabrona. Bueno, las todas son cabronas, sino que esa hijo madre sí. Está más complicada. De alguna forma es que se pueda derrotar esta guerra acá. Y no tengo, no. No le saqué la furia ni nada. Ay, no tengo la piedra. Ven que es que no tengo la piedra. ¿Cuál piedra? Creo que no me puede volver. No, creo que no me puede volver. La piedra de resurrección. Llegué a la de la barquita, pues. Quita resto. Úpale, ¿qué pasó aquí? Me ha desconcentrado, padre. No, me ha desconcentrado, ¿para dónde? A ver. No, le quité resto. O sea, con los dos por él le quité resto. Además que no tengo suficiente recarga. A ver, más concentradito, compadre, porque. Prepárate. Carajo. Yo lo sentí, hermano. Bruja. No, ya, listo, este poder sí. Pero ese poder sí la puedo pelar. Necesito ir a por la derraca piedra. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Daniel y yo! ¿Cómo vamos? Ya, con este poder sí las puedo quebrar. Le quité más de la mitad. Ay, que a Dani no le carga el directo que le está molestando en internet. No, yo creo que es Twitch, porque ahorita estaba molestando el berraco. El Twitch. A ver, tengo que ir por la piedra, ir a comprar una piedra de resurrección. Vámonos a donde estos cabrones. Que no nos pueden ni siquiera escuchar.
Ah, carajo, mira, tú sí me escuchas, sí. Hola, Entonces, Tizas, muchas gracias. hola, Tizas, ¿cómo vamos? Escríbele a Dani que si no, que entonces no lo haga por aplicativo, sino por la página. Que entre por la página de Twitch. Que entre por el buscador. Que puede ser que el aplicativo esté molestando. Bueno, ya vi que con esta sí la puedo quitar, la puedo quebrar. A ver, le subió el nivel como era. No le voy a mover nada, simplemente voy a comprar la piedra. A mirar qué valores tengo. A ver, compremos Necesito a la ese piedra. alquimista para algo que me Pídele con pueda su maldita ayudar. alquimista. Si eres listo, lo encontrarás. Armadura, no. Vender, Tampoco por el comprar. navegador. Me va, siempre los veo por el navegador. Ah, marico. Listo, a ver, piedra de resurrección superior. ¿Esta qué me da si la compro? Una gran cantidad de salud, presiona cuadro cuando Kratos muera para que Atreus. Es que. ¿Cuánto tengo en Ah, total? buenas ¿A qué noticias. puedo comprar las dos? Riley, no, puede ser que tú lo estás extrañando. Que tampoco le carga en el play. Tan raro. Resetea el router. Mira que resolté el router de él. Pomo del hacha, como la tengo. Dani, ¿Dónde síguele con tu estábamos con el otro broma de la asunto? Play 3, ya sabes que la mía no sirve. Y me estás cogiendo una rabia que no Dios va a creer. Sí Tengo el sirve, despertar pero de no Leviatán. tiene cuena por huevón. Ah. Ahora Tengo lo hago. cuchillos. Esta creo que Ok. fue la que me dio fuerza. Hombre. No puedo mejorar las cargas de Esparta. Esta le quita harto. Mira de titanes. Ah, le quita harto. Sí, creo que se ha mejorado. Aumenta. Pero todavía no se ha mejorado al máximo, ¿no? Sí, parece que la estás extrañando. Entonces. Empuñadura de protección liviana. Barrera protectora creciente. Creo que fue con esta fue la que le aumenté. El nivel 7. Este de Atreus. No le puedo aumentar la banda de cuervos. Listo, ya tengo la piedrita esta. Ahora sí vamos. Creo que tiene más concentración. Con cuatro cargas que le haga la vieja hijo de mamá, le quito el resto. A ver, vamos a mirar esa cama. Se está por encima de los 2.287 kilobytes. Y quién sabe por qué estaba molestando al principio. Porque tal vez muy adentro, Brayley, te hace mucha falta. ¿Quién le hace falta? Una amiga Ah, con la que lógicamente. soñó. Lógicamente. Tú puedes pensar una cosa, pero otra está pensando. Hablando de eso, ya llevo 2 días soñándome con mi mamá. ¿Cómo? Llevo ya 2 días soñándome con mi mamá. Oh. Bueno, entonces, miremos a ver si aquí arriba hay algo. De pronto me dejaron alguna mamá. No, vida, vida. Debería haber una piedra. ¡Ay! Un cuervito, míralo. Mira los nuevos horarios, según José, ¿no? Horarios, comenzamos a partir de la España a las 8, Italia a las 8, México a la 1, Puerto Rico a las 2, Vamos a ver Perú si a la acaba. 1, Chile a las 3, Argentina a las 3. Gracias, gracias, José. Gracias, Te José. fuiste a hacer la tarea de sacar los horarios a nivel país. Gracias, me gracias.
sistema está dando unos méritos grandes. Ya llevamos más de 152 seguidores. La sigue. Meta es llegar a los 200. ¿Sigues así, José? Es que el que lo acaba de hacer fue José. Ah, no, José sí, el moderador sí. Entonces ya lo tiene. Sí, sí, ya lo tengo. Y quizás por acá está. Prepárate. La llama en los sueños. Eso es todo. No hay nada ahí raro. Carajo. Hermano. Mierda. ¿Qué le pasó? No, no, lo hubiera malgastado, hubiera dejado que me matara. Ah, estaba pensando quitarme el moderador, que sad. No, José. ¿Qué es que ya no sé lo que es? Ya, lo contrario. Carajo. Una retirada táctica. Dime cuándo. Me quitó la. ¡Ah, carajo! Utilicé la piedra muy rápido. Utilicé la piedra muy rápido. Pero bueno, ya la bajé hasta donde quería bajarla. Ya vengo, chicos. Yo creo que voy a empezar con la espada. Con la espada, con el hacha. Atreus, sígueme. Maldita. Hasta yo lo sentí, hermano. Puta, que se quieta. Se salió la hija de madre. ¡Resiste, hermano! ¡Dime cuándo! ¡Carajo! ¡Ah, carajo! ¡Padre! Uy, no alcanza a coger la de raca ya que estaba ahí una mitad. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre! ¡Ah! ¡Pues pucha! Tuviera las dos de furia. ¡Hola, Jesús! ¿Cómo vamos? Tuviera las dos de furia. ¿Entró Jesús? Sí. ¡Hola, Jesús! Hoy estoy descontrolado, estoy fuera. Desconcentrado. Desconcentrado, sí. Sí, todavía tengo la... ¿Cuántas piedras me quedan a ver recursos?
congelada no tengo. No me dice cuántas piedras me quedan, no. Deben de tener un tope, ¿no? No, sí, porque cuando la cae no tenía. Prepárate. Y mierda. Me cogió el feo. ¡Cuidado, padre! Fue puta, pero no me deja coger. Se lo comió, esa marica, no se lo comió. No, dejémonos, no va a poner a desperdiciar la gema. Tengo que llevarla a la mitad al menos. Dice Jesús que ya acabó el juego y que le gustó el final y que tiene entendido que hay dos finales y que irá a ver. No, no es que haya dos finales, lo que pasa es que no has terminado el juego. En serio. O sea, es lo que todo mundo se equivoca, que es que hay dos finales, no hay dos finales, es un solo final. Lo que pasa es que está seccionado. Es un solo final nomás. Y es que acaba el resto del juego. O sea, tienes que ir hasta la casa, de ahí sale otro final. No un final, no, sale la continuación del final. Y de ahí se despierta y ya termina ahí, sí, ya totalmente. Es que está seccionado el berraco final. Pero no son dos finales ni nada de eso ni, ¿no? Es un solo final. Prepárate. Gracias, tío. Por la segunda parte. Sí, sí. Te lo hemos dicho desde hace rato. Pero no para, hola. Eres un... Está hijo de su riata. Hijo de madre. Puta. ¡Ah, carajo! Es esta la que puede correr. A mí esta no puedo correr. ¡Puta madre! Me confundo del maldito poder que me va a mandar. Bien, Jesús, bien. ¿Será que recargo otra de furia? Yo creo que irá a recargar otra de furia. Necesito tener dos de furia. ¿Cómo te acaba de ir hoy, Jesús? No, necesito tener dos de furia. La única que yo veo. Eso de dos finales es click bait que hacen para ganar visitas. Sí, sí, click bait. Claro. No, eso de dos finales no existe. Torre. Eso de dos finales, lo que pasa está seccionado. Es como una película normal. Una película está, tiene final y está el post crédito, pero no son dos finales.
todo mundo, uy, que el final oculto, que no sé qué, puras mamadas. O sea, tienes que a huevo ir hasta la casa. Si quieres continuar el juego, tienes que ir a huevo a fuerza a regresar hasta la casa. Que hay gente que no regresa, pero no, o sea, a huevo tiene que uno regresar a la casa. No, sigue igual. Los veo mañana. Ay, chao. Chao, Daniel y yo. Pues da que escribas porque creo que no nos está escuchando. Lo derribaré. ¡Cracolet! Ya voy subiendo. ¿Formaban parte de su tripulación? Eran muy rudos. Y todos eran su responsabilidad. Esa es mucha responsabilidad. ¿Eso te asusta? ¿Eh? La responsabilidad. Aquí ya creo que maté a unos de la tripulación. No lo creo. Digo, creo que antes sí. Bueno, ya voy llenando el berraco cosito de furia. No, que es lo que necesito. ¿Qué? Buenas noches a todos los que están llegando. Acá es la de caverna de hierro. Carga muerta, mata a la tripulación, caminante de gel. Pues aquí ya la maté, ¿no? Mata a la tripulación, caminante de gel, ya la maté. ¿Sale aquí más? Y puedo llenar la barra de furia y llegar con eso, con la barra completa. Entonces, cada vez que muera me van a tener la barra como la tenía. Entonces voy a tener dos cargas de furia con la piedrita. Ya creo que con dos cargas ya la puedo quebrar. Ya sería. Sí, ya creo que con eso la puedo quebrar. Matando a estos tipos que encontraste, no te. Se me dan más de furia. Tengo que ir acá, a este muelle que hay acá. Sí, este muelle que está afuera. Ah, no, yo estoy acá, tú quieres acá. Entonces vamos a este otro muelle. Ahí está Zurito. Tesorito. Bueno. Acá. Hay que matar a todos los caminantes de gel. Listo. Ah, la tres. Detrás de ti, hermano. Listo, 2 de 3. Ok. ¿En serio? ¿Cómo consiguió este capitán liderar a tantos hombres? Piedra. Ok, sí, ya. 2 de 3 y ya me falta poquito para llenar la barra. ¿Por qué lo piensas? Y como en la esta hay vida, entonces no me preocupo por vida. Ok. Vamos a mirar qué hay aquí arriba. Incluso los buenos líderes pueden tomar malas decisiones. Los mejores asumen la responsabilidad. Recuérdalo. Listo, caminantes de gel, aquí ya están muertos y esta es la última. Los caminantes de gel, ok. Y ya con eso creo que terminó de llenar la barra, ¿no? Y la a pelar a la Valquiria. Padre, ¿tú has sido un líder? Yo, hace muchos años, sí. Lideré hombres en la batalla. ¿Eres un buen líder? Es complicado. ¿A dónde carajos voy? Vamos acá. Preguntas, niño. Concéntrate en tu tarea. Sí, señor.
A ver. Derecho. No es aquí, es más hacia la derecha. Estoy acá. Entonces este será hacia atrás. ¿Hay un cosito? Sí, pero eso es, creo que nivel 8. Ah, es, no, es un maldito lobo. No quiero poderme desperdiciar ahí ni vida ni. ¿Qué le habrá pasado a la tripulación? ¿Qué es eso que hay allá abajo? Creo que es acá. Pero aquí no hay donde atracar. ¿Cómo era para llegar aquí? Caverna de hierro. Ah, sí, estamos bien, para acá. Estos deben estar por acá, por estos lados. Aquí hay una forma para subir. No, será solo ese hueco, ¿cierto? Sí. Qué mamada, ¿cuál era la? Para llegar allá arriba. Va a ser donde está ese maldito lobo. Va a ser acá. Ah, sí, está lo de raqueta, tengo que dejar acá. Mierda. Lo escucha. Lo escucha, ¿cierto? Mierda, córrase de ahí, córrase, córrase, pendejo. Ah, puta. Voy por ti. Ah, no, ya no voy a desperdiciar el las gemas en estos pendejos. Sí, ahí, pero muévase, pendejo, para otro lado. Ya. ¿Qué era, tizos? Estoy listo. Sí,
Muévase de ahí. Mañana que es viernes. No sé, men. Puta. Casi que no, malditos perros. Fue el último barco. Espero que el capitán esté satisfecho. Es poco probable. Estaba decidido a darles descanso a estos hombres. Listo, ya está la furia completa. Ahora sí me voy. Nuestra victoria solo le recordará su fracaso. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Vamos a ir a... Pero bueno, Tizas, no eran ladrones afortunadamente. Hola, Tizas, ¿cómo vamos? Qué pena no te salude. Vamos a... al muelle principal. Ay, hay hartos barriles de plata aquí. Uno puede decir que prácticamente este juego tiene dos historias. La principal y la secundaria. La principal, lógicamente, es llevar las cenizas. Ah, bueno, tío. Y la secundaria es lo de las valquirias. Prácticamente, son las dos historias que tiene esta vaina. Uno divide el juego en dos nomás. Tiene dos historias. Y la historia secundaria tiene dos subhistorias. Que son las de los fantasmas. Si la queremos ver desde ahí, ¿no? Desde ese punto de vista. Ah, mira, sí. Me da para comprar más piedras. ¿O qué? Que no traje al alquimista, hermano. No disponible. Antes de comprar la piedra, usa o vende la que tienes. En vender, a ver. ¿Cuántas me quedan? No dice. No. En otra ocasión, pues. Sí, dice, nosotros te creemos. Aquí se quieren a todos. Y todos se quieren. Y vamos a. Mira a esta vieja. Ya con dos de furia, yo creo que imposible, o sea. Tú hay que saberlas utilizar. O sea, cuando entro por la puerta me restablece vida, bien. Dice Jesús, me encanta escuchar las historias de Mimi, como la de la serpiente, que Odín creó o Thor la regresó en el tiempo. Te doy un consejo, Jesús, cuando, bueno, ya que tienes a Mimir, cuando abres los, ¿cómo es que se llaman? Los tier, ¿cómo se llaman? Bueno, las vainas esas grandes que parecen armarios, cuando los abras, Mimir te va a contar algo más de los armarios, de las historias. Él te va a completar la historia que cuenta Atreyus. Listo, vamos a por la vieja. Pero antes... Porque no sabe, el diablo es puerco. Atreus, ven, prepárate. ¡Sí, carajo! ¡Mierda! Este es el que me quita harto.
Esta era la que iba a matar. ¡Qué menso! ¡Para! ¡Ah! ¡Qué bruto! ¡Estarás bien! ¡Ah! ¡Qué bestia! Malgasté la piedra donde no debía malgastarla. No, malgasté la piedra, qué imbécil. No, lo que pasa fue que no calculé antes de que me matara apretar los de. Tenía un. No me fijé. Sí. Qué pendejo. Jesús, pero es, igual después tienes que volver a ir. Es que todo se. Uno tiene que ir yendo a los roperos y eso. Entonces, como tienes la cabeza, pues. Ah, no, pues sí, ya están abiertos fallos. Esa pendiente de mi sangre. Puta. No se me suba. Piedra. No se me vaya y resurrió. Bien, casi que no. Bien, mi táctica sí funcionó. Esa era la vuelta. Dos de furia. Y saberlas utilizar.
maldición. Así que boom. Es un día dichoso. ¡Uy! Esta grita más que la última. Milady, dinos, por favor, ¿por qué adoptaste esta forma física? ¿Por qué nos atacas? ¡No lo sé! El alma de una valquiria no puede conservar su pureza en un cuerpo físico. Pertenecemos al mundo espiritual, que es a donde ahora voy. ¡Adiós! Se ha regritado, ¿no, la vieja? Esa llena solo de caretas. Bien, ya con estas son tres valquirias. Nos faltan cinco. Junto con la... O sea, cuatro más la... Más la líder, ¿no? ¿Quién? ¿Por qué? Yo... El yesmo era valquiria. No quiero esperar. Geidruful. Tú sabes algo. Soy Mimir, el hombre vivo más inteligente. Pues claro que sé muchas cosas. Esto es... Sí, corazón de Vanaheim. Épico encantamiento. Probabilidad moderada de aumentar un poco de rúnica, la fuerza y la defensa. Al asestar un golpe. Pero es moderada. Habíamos vivido cosas juntos, se podría decir. Muchacho, me hace sonrojar, creo. ¿Puedo sonrojarme todavía? Primero cazamos a estas criaturas y ahora perseguimos a tu antiguo amor. No necesitamos estas distracciones. Es más que una distracción. Sí, se me acabaron las berracas. Las que evitan que los muertos invadan Midgard. Pues hacen un pésimo trabajo. No es su culpa, hermano. Alguien las cambió para evitar que cumplan con su deber. ¿Hay un cuervo? Ah, el cuervo ya lo maté. Puedo asegurar, muchacho. Estaba en la entrada. Claro, si no te molesta la distracción. Bueno, ya tercera valquiria muerta. A la táctica. La táctica es tener dos furias. Dos furias espartanas. Y eso es que todavía me falta para completar la totalidad de la furia, ¿no? Eso no me puede bajar, ¿no? No hay puertas ni nada ahí. No, aquí nunca hay puertas. Está solo la principal. Bueno, voy a llenar otra vez el cosiaco de furias y ir a comprar otra gema, que ya sé que me acabaron las gemas. Ya le falta carisma, diversión, ya hacía falta carisma, diversión y ajedrez. ¿Cómo así? Estoy a punto de quedarme. ¡Qué raro! Señor José. ¿El José? No, hace como trabajador, sí, paila. ¿Qué pasa, José? Vamos a ver, ¿qué otra tarea? Vamos a hacer tareas para poder aumentar la furia. Esto es... Carga muerta, vuelve con el espíritu. Ok. Ahí hay una... A ver, el espíritu está acá, entonces yo creo que puedo ir... Hay un espíritu que tú no le has terminado de hacer la... No, ya le terminé de hacer la tarea. Pero es que no me acuerdo cuál es la puerta, que haberme olvidada. Vamos aquí a ver si es aquí. Pero bueno, ya la tercera valquiria. Me queda la más culera del Midgard, que es la que tiene ese raco poder que me quita la mitad de la sangre. Pero quiero probar si Atreyus me la puede bajar con los flechazos. Si necesariamente no tengo que utilizar el hacha. Hay que madrugar todos los días. Dice José. Sí, yo sé, José, sí, yo sé que tú trabajas mucho y esto más que todo es una distracción. Por eso más que todo cambiamos de los horarios a más temprano, a excepción del miércoles y el jueves. Mañana ya es a las 9 de la noche. Empieza el directo. No, para que puedan estar una horita más ustedes. Ah, yo tengo una curiosidad, Jesús, ¿por qué me pregunta tanto que voy a jugar? ¿Será que quiere jugar ese de Fortnite? ¿O qué? Es que a mí ya Fortnite ya no me llama la atención como me llamaba antes. Es que ya todo el mundo lo está jugando, entonces no me llama la atención. Este, pues, todo el mundo está jugando este juego, pero me llama la atención porque a mí siempre me ha gustado God of War. Y porque cada quien lo juega a su manera. Exacto. Pero Fortnite, lo que pasa es que en Fortnite hay crossplay y lógicamente los que juegan en PC llevan las de ganar y lo atienden a uno. Entonces, nada. Eso hay una. Debería uno poder escoger si quiere solo jugar con los de Play o con crossplay.
Yo estoy en desacuerdo que haya crossplay en juegos de este estilo de shooter, porque los de PC tienen las de ganar. Hay un desequilibrio tremendo ahí, entonces no. Padre, ¿por qué quisiste ayudar a ese espíritu? Necesitas la experiencia. Dice José, pero si me quedo hasta el final del stream. Y Jesus dice, te quedas dormido. Tengo mucha experiencia luchando contra estas cosas. ¿Cuál es la razón? Ya ni me acuerdo dónde es que está el berraco espíritu. Asumió la responsabilidad. Creo que está por acá. Por ahí no. De los primeritos. Sé que ese berraco va a parir o no poder agrandarlo más. Que como más cerquita, pero no se puede. Con el espíritu del mercader. Vamos a este muelle a ver. Ah, pues aquí estoy. Sí. A ver, no se olvides. Creo que el espíritu del mercader está adentro. Ahí está, mira. Mis hombres. Así es. Matar. Les dimos un a las 12. Soy un fracaso. Incluso en la muerte. 12 larguitos. Cuando terminamos, hecho las 2 horas de directo. E inspiraste lealtad. Pero por sí siempre es a las 12 de medianoche. Son buenas cualidades. ¿No es así, niño? Sí. No podía creer cuántos hombres te siguieron hasta aquí. Yo agradezco tan amables palabras. Que se me dieron una piedra de furia. No te diré que ponerme a recorrer. Carga muerta, favor completado. ¿Qué me dio? Por experiencia. No se veía muy satisfecho. Pelota. Supongo que realmente nunca superas perder a las personas que te importan. Nunca. ¿Qué nos dejó el espíritu? Una ofrenda para uno de los dioses. Dice Jesús. Ya he intentado ir a metas. ¿A quién? A metas. ¿Qué son metas? Ahí está todo lo que hay que hacer. Ah, sí. Detrás de ti, cuidado. Se acabó. Esto aquí ya recargué un poquito aunque sea. Sí, sí, Tizas, 2 de la mañana. Metas, aquí está. Vuelve al templo de Tir, ya está completado. Este está completado. Todas están completas. Esas son las tareas secundarias. Entonces, alto consejo, muestra tu valor. El destino de las Valquirias. Me falta todavía que ese es el de las Valquirias. Los enanos entran las minas de Boldur. Es para el berraco martillo que hay que buscar. Que ya lo encontré en mi en cuenta personal y créame que ahorita no me acuerdo por dónde me metí yo. La anatomía de esperanza. Ayer encontré los huesos en mi cuenta. Entonces que todo lo estoy encontrando en mi cuenta. Y no sé por qué. El tiempo de lo locura todo. Vuelve con el almacén de Farnir. La caída del martillo destruye la estatua de Thor, que también ya la hice en la otra cuenta. Reino de la niebla. Ve, aguanta ir a hacer esa, la de la caída del martillo. ¿Cierto? Y una vez lleno ahí la barrita que necesito llenar. Esa es entrando por la puerta grande, ¿no? Entonces vamos aquí. Creo que sí. Vamos a ir a destruirla. A ver, dice, para los que saben, directos van a empezar a las 9 de a las 9 hora colombiana, 11 hora argentina. Eso solo pasa de lunes, martes y viernes. Los miércoles y jueves un poquito más tarde, los domingos no hay directo, ya que descansan. El sábado también hacemos directo a las 9 de la noche, se te olvidó ese día, quizás. El sábado se hace el directo, más que todos los sábados lo vamos a coger para Máquina del Tiempo, pero como dije, ya no vamos a jugar así juego random ahí como por jugar, sino voy a tratar de pasar campañitas así de consolitas viejas. Estamos ahorita con el Ocarina de Nintendo 64, ya por fin puede configurar el berraco control. Dice Jesús, odio esos espíritus pendejos, me cago uno que me mandó por 3 huesos y al final era para una aparición y me cagó. No, todos lo cagan a uno. Ahorita me mandan a que destruir es que una estatua, ¿no?
La estatua de Thor que construyó una vieja. Ese no le... Y supuestamente el culero me da la autorización para ir a atracarle los estos al papá, a los tesoros del padre muerto. Y no, el desgraciado después me manda a hacer otra cosa. Entonces, las puertas, ¿dónde es que era que están? A mí se me olvidó dónde es que están los malditos puertas, creo que es acá, ¿no? ¿Qué es eso que hay allá abajo? A ver, recójalo, papá. Esas puertas están al lado de la rueda esa grandota, ¿no? Sí. Aprovechamos para coger plata y oro que hay aquí, hay harto, que eso me sirve para forjar las armas. Pero creo que es por los remos que me toca pasar. No me acuerdo por dónde era. Pues allá al fondo. Creo que es ahí. No, allá al fondo no es. Pero allá no es porque allá está el dragón. Era por lo de los remos, ¿no? Creo que sí, pues por este lado. No me acuerdo que es por la parte de... Después me tocó liberar una rueda grandotota. Aquí que hay. Aquí ya estuve. Doy la vuelta a esta mamada. Vamos a todos por la de los remos porque es que no me acuerdo bien por dónde carajo era. ¿Qué comimos? Lentejas, arroz. Y. Colada de Arequipe. Y colada de Arequipe. Del equipo. Echa mis orejas. Ay. ¿Si la recogió el chino? No, no la recogió. Recuerdo lo peladito porque para eso lo traje. Vale, que se me hizo. Siempre me topo con esa maldita rueda y esta vez no me topé con ella. Ah, por ahí es. Bueno, aprovecha que están. Gracias. De que te perdiste. Sí, para mirar, para saltar aquí. Sé que arruiné cositas, mira. Antes de que Baldur me atrapara. Así es. Pero eres mi hijo. La segunda vez que le dice que es el hijo. Ah, es por acá, por estos pilares. ¿Qué le pasó a esta ciudad? No estoy seguro, muchacho. Abandonaron. El juego es Bloodborne. Bloodborne es de terror. Bueno, de terror, terror no, pero sí es. ¿Qué quiere jugar? ¿Un juego de terror? Es que quieren que juegues Silent Hill. Entonces Jesús dice, es que el tío Tesoro Precioso no le gusta jugar juegos de terror. No, sí quisiera jugar un juego de terror, pero es que no tengo plata para comprar ninguno. Y como no tengo la capturadora, tengo un juego de Silent Hill acá, para Play 3. Y hace rato yo no como una torta de espinaca, tengo unas ganas de comer torta de espinaca. Miremos acá que hay, porque aquí no he mirado bien. Ah, no, sí, ya mire. Pero es que no tengo plata para comprar más juegos, muchachos. Por eso necesito la colaboración de ustedes. El capturadora tampoco tengo, entonces. Si no, pues hace rato los hubiera traído los juegos que tengo de terror en el. En mi Play 3. En el Play 2 también sí, tengo sí, juegos. Cuenta. ¿Qué? Que Bloodborne no cuenta. Pues claro que sí cuenta. Claro, los sustos tan madre es que me han metido a ese berraco juego. Joder, se me olvidó por dónde era las estas. La puerta esa grandotota. Creo que es por acá, ¿no? Había que abrir una puerta grandísima, pero no me acuerdo por qué lado era. Están los dos remos. Es que ¿dónde está? Mira, coge. ¿Hay un maldito pajarraco allá para? Sí. Ah, no, es una de las lámparas. ¿Sí? Sí, mira. No es un pájaro.
Ah, ya hay cosito para que Sí. coma. Esto me aumenta a mí la. A ver, cómo somos de habilidades. Es lo que me aumenta este man. 168, 106, 155, 52, 11, 46. Qué momento, a ver. Dice Jesús, no hay pierde con el La Ocarina. recarga. Me entretengo, si usted lo hace entretenido. Y Sí, queda lo usted que lo sí. hace entretenido. Recarga 48. Ah, sí, me pintó. Lo Karina lo juego ahí. ¿Qué te sube? Ah, pero puedo jugar. Ah, pues que Silent Hill creo que está desde para Play 1, ¿no? Pero es que. Pero está en Silent Hill 1. Puede ser, puede ser. Que más adelante me aviente un. Los Resident de Play 1. Me gustaría jugar los de qué, los remasterizados, pero. Es que yo para Miran, esos juegos soy más malo. es hacia allá. Sí, por los remos. Pero sí, porque no encontré la rueda esa grandotota. Canal de peón, del peón, del peyón. Aunque tampoco creo que sea por acá. Si allá hay algo, ¿sí viste? Sí, pero no está la puerta grande esa que me tocó abrir. O sea, ya, mira a ver qué hay ahí. No, eso es oro, pero ahora no hay no plata. Por aquí me tocó ir hacia el reino congelado. No, por aquí no es. Ya me acordé que por aquí no era. Lo que dicen. Sigamos navegando en mi barquito. Ahora es esa maldita rueda grande. Es una más tonta de rueda. Dice Jesús, en la escuela venden pizza, la rebanada es a 20 pesos y la entera 250, creo. Y está culera. Afuera venden la rebanada a 15 y está chida. Jesús dice, Ah, mira la puerta allá al fondo. son restafadores, jaja. Jesús dice, sí. ¿Y si juegas Super Mario Odisea, güey? Si está para Nintendo Wii o para Wii U, no puedo porque el PC no me carga eso. No me carga los emuladores. Pero creo que lo dices para. Yo no sé, es que hay Mario que es para Nintendo 64, ¿cierto? Pero es que ahí me cagan los Marios nuevos. De pronto el New Mario sí me gusta. O sea, los que son plataformeros me traman. Pero los otros que son así que se ven como 3D y una cosa y nada, me cagan a veces. Es que medio superior, dice Jesús. Medio superior que. No sé. Es más de hablar de unas cosas raras. Sí. Arriba estamos. Sindri o Brock, creo que alguno de los dos. Ah, es que están hablando de la secundaria y la prepa. Ah. Tyr habría estado encantado de saber que estas ofrendas se convertirían en armadura. ¿Lo conociste? ¿Cómo era? Olvídalo, niño. Tyr murió. Deja el pasado en paz. El enano habla con sabiduría por primera vez. Tarea empleada, justicia y guerra de guerra. Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando. Armadura de Seas listo, lo parapecho. encontrarás. ¿Cuál armadura me dio nueva este cabrón? Ah, pero es por acá. Pero me baja todo. Y está a nivel 3 apenas. Estos son estas. Hay una que sube todo. No me acuerdo. Pero creo que es la que sube más. Sin embargo, me baja la suerte y la recarga. Uy, no, la recarga me la baja mucho.
Y todo es que la recarga no me la bajé tanto. Igual ya era hora de otro descanso. A ver, si me acuerdo por dónde era. Porque no me acuerdo por dónde era. Yo sé que era por las puertas que el berraco me las hacía abrir antes de darme la berraca tarea. ¿Pero esta tarea ya la hiciste, no? No, esa la hicimos en la otra cuenta. La de destruir la estatua de Thor, ¿no? Que es acá. Destruye la estatua de Thor. Es aquí. Aquí hay una maldita puerta. Qué inmenso. Uy, la puedo ir hasta acá. Y aquí no hay. No, la puerta más cercana es esta. Nos tocó caminar. A ver si me acuerdo por dónde era. Ah, estamos acá. No, sí va bien. Se regresa, papá. Se inventó que tocaba meter la balsa de frente, un pendejo lo dijo. Pues que la única es esa, pero es que no veo otra saliente, otro lado para meterse. Aquí está la caja esta. Y arriba creo que no hay nada más, ¿no? Ah, por allá, qué menso. Aquí creo que me tocó agarrarme con un... No, Jesús. Con uno de los... Tengo frío. Aunque ya se me quitó el dolor de cabeza que tenía. Bueno, más o menos. Pero no se te mermó algo. Bueno, aquí me tocó agarrarme, creo que fue con uno de los dragones. Una barra me tocó liberar, desgraciado. Desgracia y... Pobre cabeza de mi mierda, donde Kratos tiró un pedo ahí lo fumiga. Pero no veo... ¿Dónde salirá el muelle? Ahí está la estatua, mira. La estatua verde. Ya llegamos aquí al muelle al menos. Ahí hay un mamón. La estatua está allá, mírala ahí. Y ya José se debió haber dormido. Ah, sí, ese es el primero que clava cacho. Esta es la estatua de Thor. Es que ya se nota el cansancio. De la aquí semana. Está. Tiene que tener un punto débil en algún sitio. ¿Dónde están las cadenas? Ajá. ¿Cómo planeaba hacer esto solo? Hasta la unimas cadenas, ¿no? Y hay un... Nadie mira. Esto fue para subir el... Hay que seguir leando machetas. Esto fue para subir el... ¿Para subir el qué? La furia. Por ahí hay otro. Sí, por ahí hay otro dragón porque no me... dan este carajo.
Si vas a caer, vas a caer. Ah, se cayó al agua. ¡Qué espectáculo! ¿Yo no sal? No, se ahogan. Ahora sí me deja abrir esto. Bueno, entonces vamos aquí a por este coso. Al otro lado de la estatua que hay otra cadena, que es la que está arriba de la y, la, y el bicho este. El cuervito marico. Se te decidió el cuervito. Que pase por acá. A ver, toca devolverlo a que pase otras dos veces. Una para indicar y el otro para lanzársela. No. Entonces por acá. Hijo de puta, se salvó. Pasa al lado del martillo, ¿no? Se acerca al martillo. Ahí hay una cadena en el martillo. Sí, esa es la que falta. Pero, ¿por qué no lo pateo, hombre? Ah, faltan estas. Parece que va a derrumbarse. Mira arriba, no lo puedes hacer desde ahí. ¿Esto qué es? Un marino de color. Ah, va a sacar algo de acá. Bueno, tal vez. Padre, vamos a derribar esto es estatua, ¿verdad? Empuñadura de tag, no sé qué, legendario poma del hacha, probabilidad baja de lanzar una explosión. ¿Qué nivel es? ¿2? Ah, no. Tengo una nivel 5, si sale a nivel 6, me sirve. Pero ¿por qué no me la... no me la marca? Ole, estoy muy bajito, ¿no? Sí. Tienes que desde ahí. Pero igual de aquí no alcanzo a darle tampoco. ¿O sí? No. Darle más arriba. Eso. Cuando baja. Sí, el arco que hace el hacha. Intento matar a ese bicho, hijo de madre. Igual. Los dioses no caen tan fácil, niño. Lo sé, lo sé. Arriba. Solo bromeaba. Ni son objeto de broma. Lo siento. ¡Lasta! ¿A qué se lo puede pelar? No es el hacha. Ahora sí me marca el berraco, pájaro. ¡No! ¡Ah! Es decir, correte un poquito para atrás. Estás... espérate. Ah, no puedo alentar más la mira de esta vaina. Este pájaro está mamuto a matar. Es que creo que es ahí. Es que es ahí. Cuando vuelva a pasar, en ese momento. Sí, bien buena. 24-51. Bueno, ya tomamos esta estatua pendeja. Hola Jeremy, ¿cómo estás? Hola Jeremy, bienvenido, ¿cómo vamos? Bienvenido al canal, bienvenido a la familia Snake. Bienvenido, men, bienvenido. Listo, ya derrumbada está. Tatuaca. Porque esa es su naturaleza. Pero con todo
ese poder, debe haber al menos algunos que intenten que las cosas sean mejores. Ah, no, ya se desapareció. Esa fue la que cogí. Los dioses continúan extendiendo la miseria. Así es la vida, niño. No, tengo que terminar de llenar el... Nosotros hacemos el bien, ¿verdad? ¿El qué? El... La barra de furia. Sí, ya la misión principal ya se terminó. Se están haciendo las secundarias, Jeremy. Ya matamos la tercera valquiria, vamos a ir por la cuarta, pero necesito primero llenar la barra de furia. Ir Hola, a comprar Hunter, una. ¿Cómo estás? Hola, Hunter, ¿cómo vamos? Ir a comprar una piedra de resurrección con furia. Y listo, ir a tratar de matar a esa berraca. Porque él tiene Prime, quizás. Por eso tiene coronita. Si digamos se suscribiera al canal, tendría la coronita y la estrellita. No he matado a ninguna valquiria. Te doy un consejo, men, mátalas cuando termines la misión principal. Y cuando tengas prácticamente todo al tope. Este hijo es un riata. Malditos, me van a matar. Las misiones secundarias. Enemigo caído. Cuidado. Hijo de su rata. Hermano, levántate, hermano. Qué pendeja. Nos vayamos llenando la furia. Sí, ya terminaste la misión principal y todo el cuento. Trata de subir lo máximo que puedas las armas. Trata de subir, ¿qué te digo yo? Y por allá se ve algo. Sí, se ve una grita y nos voy a tratar de respirar. Sí, bueno, esto es medio guerra política. Sí, hasta yo lo sentí, hermano. Ando PvP en Ragnar. Por eso ando perdido. No, no. Eso está bien. Hijo de su reto. La vez pasada que buscaste no había ni uno. Pero porque por aquí no me ha metido. Para el otro lado. Quieto. Ah, en este jefe fuera mi hijo. Todo lo que me quitaron estos perros. No, la vida no me interesa tanto como la de la furia. La furia tengo que llenarla al tope. Vamos a ver si no me dejan otra cosa. ¿Quién fue el que dijo que te iba a explicar lo de la puerta? No me acuerdo quién fue. Atreus, ven. No, espérate, por aquí. Tengo que ir hasta allá, por ese coso que está allá. Sí. Por esa vaina. Tengo que mirar cómo abrir esa puerta. Esa es la hija de su madre que toca. Ah, que esa es la que se baja. La que se baja solita sin
No tiene como hasta acá. Ya dijo, ya dijo. Bueno, la persona dijo que estaba, que era cerca, que estaba a buscar algo. Ah, ya la, ah, mírala ya. Más que brillo, le dije, madre. Sí. Esta hijo de madre, casi que no. Y si necesito ir a... Se va a apagar el sensor. Si voy a ir a sala... Suba, papá. Aquí, bueno, aquí. ¡Ah, la completé bien! Lo que nosotros dijimos, ¿tiene que haber algo? ¿No había una caja ahí? No, había una... Una gema roja que es la que me llenó toda la furia. A tratar de no utilizar la furia. Mirar a ver qué hay acá. No sé si en esta... Ah, es una grita negra. Esperar que no haya problemas. Porque no tengo casi guía. Dice, ah, no. Jesús. Bueno. El poder del arco de... Atreus. Tengo una ardilla que busca recursos y me da risa lo que dice. Sí, la... Está toda pendeja, pero tarda 154 segundos en cargar. Sí, la ardilla te da vida o a veces te da gemas rojas. Depende de lo que necesites. ¿Qué vas a hacer? Sí, porque ya no hay nada más arriba. ¿Y qué cogiste? ¿Qué había? Una... Cerré la grieta, que había polvo de no sé qué cosas. Ah, los... el polvito. El polvito, sí. Todo por un polvo. Mira a ver qué más hay atrás. No, pues aquí lo único que se nos había quedado era esa puerta. Era lo único que se nos había quedado de la... de la isla. No sé si aquí habrá alguna... No, creo que aquí haya una puerta secreta. Es una de las puertas que están con magia. Ese era... Era donde estaba el dragón, ¿te acuerdas? Dragón. Sí, estaba el dragón. Estaba el cabrón. Aquí ya no hay nada. Esto todo lo saqueamos. Tú encontraste creo que la letra que acá faltaba. Sí. Pues ya vamos a la puerta. Creo que había una puerta mágica por acá, ¿no? Sí. Vamos a hacer esa puerta y nos vamos para el taller. A ver si me alcanza para comprar una de las piedras de... De esta vaina, si puedo quebrar la última valquiria de los. De aquí de este reino. De Midgar. Jesús. Jesús Christ. Jesús Christ. Jesús Christ. Jesús, Jesús. ¿Qué me gustaría? De terror me gustaría jugar casi viejitos, el Resident 1, el remasterizado, y los Resident que estaban bacanos para Play 2. Es que no tengo la... Tuviera la capturadora o tuviera un PC potente, podría traerles eso. Desetizándote de armas, sé fuerte, falta poco. Jesús. Vamos a ir a mirar a ver cómo me va con las hijas de su riata. Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando. ¿Cómo de hacha? Pues es nivel 2. ¿Dónde es que está eso? Piedras de resurrección. Resurrección. Que está la que yo compro. Dice Jesús, en España creo que llegará Stay of the... Of, bueno, que en sí, 2, en español, de México. Está... Esto lo vi en Facebook. En Facebook. Y me estaba cagando de risa lo que decían los latinos, como nosotros decidimos sus mierdas de doblaje y no nos quejamos. Sí, olé, lo oyen. Esas porquerías de... Los únicos dos doblajes que me parecieron estupendos
en la época que se hicieron y que todavía yo creo que son rescatables porque se hicieron muy bien hechos, es la de Soul Raven Legacy of Kain, que es la de Play 1, y Metal Gear Solid 1. Son los únicos dos doblajes de español a España que me gustan. El resto es una completa pendejada, o sea, muy mal doblados. O sea, no hay nada como el doblaje latino. Eso sí es de ahí. O sea, este juego ni por el carajo lo voy a jugar en doblaje español España. Me parece lo más chandoso que pueda haber. Ya me tuve que fumar 5 juegos así. O sea, aquí la voz en España está la de Atreyus, parece un chino de como de 15 y 16 años. Y la de... ¿será que voy a esta? ¿Y la de qué? Y la de Kratos parece el avión viejito de 85. Se oye recagado. O sea, prefiero aguantarme la voz de Atreyus aquí, que es bien fastidiosa. Pero al menos la de Kratos está bien lograda. En inglés es estupendo la traducción, el doblaje que se hizo al inglés. Dice Jesus, nosotros le metemos sentimientos a los doblajes, los españoles no, a la verga. Sí, eso sí es verdad, así no te discuto. El español es chistoso, pero solo el vocabulario. No, esta no era la maldita puerta, era la otra, era la de abajo. Cagada. No más que todas estas puerticas. Sí. Era esta puerta. Como las películas dobladas a español España, uy, no, es una mamera, yo no prefiero no verla. En realidad la voz de Atreus en latino para mí es perfecta, no harta, y como se queda con la edad y todo. En cambio no, me pareció una completa cagada la voz de Atreus en latino. No me digan. ¡José! ¿Por qué me pareció una cagada la voz? Porque... bueno, porque la voz debió haberla hecho un niño de la edad, así como el en inglés. En inglés la hizo un... o sea, el mismo personaje que estaba haciendo la captura de... la captura facial y toda de captura de movimiento, hizo la esta de Atreyus. Ah, sí, chinito se la puede bajar. Ah, pero... pues pucha, que el chino se la puede bajar. Me la prendo los putos movimientos a la vieja esta. ¿Todo bien por allá? Quítese ahí. La cara. No. No voy a utilizar la esta todavía. Porque tengo que llegar al menos la mitad para poder utilizar las estas. Dice Jesús, por los doblajes de niños en latino siempre lo hacen una mujer. Lo hacen una mujer. Goten, Trunks, Steve, de Steve de Universal, lo... University. Lo hacen mujeres y suena genial. Regularmente son mujeres. Sí, pero lo que pasa es que aquí ya se pone muy gritona. Ah, me cagué el poder. Quítese de ahí. Ya.
carajo. A carajo. Mierda. Mierda, no me alcanzó, no alcancé a accionarla el este. No, no puedo consumir las berracas, las berracas gema. Hasta llegar a menos de la mitad. Jeremy, estas son las valquirias. Esta es la valquiria más cabrona que hay en el Midgard. Para mi concepto, ¿no? De pronto puede ser otra para otro jugador, pero para mí es esta la más cabrona. La que más trabajo me está dando. Porque es que el Rin acá tiene unos huecos y hace ese tranco acá. Esta es la que se eleva, pero ya. Se me apagó el teléfono, el pinche jugazo. O sea, no se puta. Dice que no te ibas a dormir. No me puedo mover. No más que todos los. Estoy listo. Hijo de puta vieja madre esta. Nada, está muy berraca la hidro madre. Esta sí me va a demorar acá. ¿Cuánto vamos? ¿Dos horas? ¿Uno? Bueno. Bueno, muchachos, yo creo que la voy a bajar hasta acá. El problema es que... No, oh, mira, porque es que el problema es que pierdo, creo que las berracas piedras. ¿Sí? Sí, al momento de volver a reiniciar el juego, me pierden. A ver, ¿qué otra táctica le puedo utilizar a la vieja? Utilicemos esta. A ver, habilidades. Armadura. Es que en las rúnicas no le voy a mover las rúnicas a esto porque son las que me dieron. Reduce un 30% por esto que recibes. Probabilidad alta de obtener salud. Ok, esta la dejo. Acá. Probabilidad alta de recibir un don de fuerza. Bien, entonces dejo acá. Alta recibe una bendición de rúnico. Probabilidad moderada aumentar un poco el rúnico, la fuerza y la defensa, pero son nivel 4. No la voy a mover porque alta rechazar ataques, alta recibir una bendición de rúnico. Porque va a aumentar la recarga en 5. Esta me aumenta la recarga en 4 y la fuerza en 4, pero me baja el rúnico y baja la defensa. No me sirve.
Podríamos probar con esta. No sé la suerte para qué sirve en el juego. La habilidad muy baja de recibir una bendición de recarga. Porque la recarga me lo aumenta. Y la defensa, dice defensa 3, recarga 5. A ver, miramos acá. Esta es símbolo para NSI. Esto es, a ver, recibe bendición de recarga. Dios mío, muy baja. Incendios de guerra. Muy alta, rúnico rechazar ataques. Es que me baja. Todavía moderada. Alta recibir la bendición de rúnico al rechazar ataques. Pues a rechazar ataques. Un encantamiento que aumenta la suerte en 13. Pero es que no entiendo para la suerte para qué es. ¿De pronto para matar más rápido o qué? O para encontrar las cosas más fácil. De pronto, no sé. Me toca buscar porque no sé para qué es. Suerte. Aumenta la probabilidad de activar beneficios. Aumenta la obtención de XP y plata. De activar beneficios. La recarga, reduce el tiempo de recarga de los ataques, invocaciones rúnicas y talismanes. Sería una cosa de estos de ataque, de momento el ataque harto. Sería este, ¿cuál tengo yo? Equipado, ¿cuál es el símbolo de frenesí? No me se olvida, pero si no me lo estive con ese. Voy a buscar. Y acá tengo... Esas que son las altas. Bueno, vamos a ver cómo me va. Este hijo de madre con el segundo golpe este vez. Me ahorro esta fea. Ahí me encierra. Me encierra acá y bailas. Dos ataques. Bailas. No, no puedo utilizar las piedras ahí, malgastarlas ahí pendejamente, no. Es que me caga, son dos ataques que hacen, entonces no me puedo dejar olvidar. Es que entre ataque y ataque me da muy poco tiempo de atacarla a ella. Esa es la vaina. Cápsulas ahí, madre. Uno. Y dos. Y se encapsula. Uno. Y dos. Bájela ya. Uno. Y dos. Pues quedó muy lejos. Bájela ya. Eso. No se encapsule, vieja pendeja. Eso, bájela. Uno. Puta. Y dos. Me la clavo.
puta. No le alcancé a bajar. Mierda. Bájela. Vamos a hacer, bájela. Mierda. ¿Has considerado una retirada táctica? Puta. Deja marica. Quítese de ahí. ¡Qué puta madre! ¿Eso es todo, pues? No, solo puedo utilizar una piedra nomás en el combate. Solo puedo utilizar una piedra de encantamiento. A la vez. Ah, imagínate uno utilizando piedras de encantamiento al 100. Pues se mata uno fácil las barquillas. La tengo todavía equipada. A ver, entonces, habilidades, cambiemos. Qué intenso. ¿Cuál fue la que yo cambié? Ay, ¿cómo era? Me acuerdo si fue de acá. No, no fue. No, creo la que fue de abajo. Cinturón, no, tampoco. No, la de abajo. Eso. No, guantalete tampoco. No, era una. Talismán de reinos, activar, invocar un cambio de reinos. Ralentiza esto, ¿para qué es? Ah, yo tenía esta la vez pasada, claro. Esta que tenía la vez pasada. Cinturón de guerrero. Este, ¿cierto? Es. Rúnico duelista. ¿No? No, ya me olvidó, no. Era una que me da como tres poderes al tiempo. Creo que era de acá. Era este. Reliquia robusta. No, tampoco. No vio cuál era, maldita sea. No se parece. Ese no es. Así de acá. Ay, no vio cuál era. Era solo la moradita de acá. La moradita esta. No, hasta la que lo meto en todo. Ya me olvidó cuál era. Qué pendejada. ¡Ah! Y lo que te dije que no me vas a olvidar. Dice José, pensé que el Jesus es la Valkyria. Piense que el Jesus es la Valkyria, señor Ley. O como se llame. Ese es el cambio entre reinos. Pues que me baja, me aumenta la fuerza, el rúnico, aunque la recarga. Pero me baja solo el rúnico. Esto no tiene para meterle cositas, ¿no? Y no la puedo mejorar. No la puedo mejorar. Armas. No, vamos a ver. ¿Cómo me va con esta? Aunque espera un momentico, que es que va a cambiarle más bien esta, que tiene las espadas.
Lo que es esta. Sí, cambiar esta y colocarle a esta. Inflige más quemadura. Tiene menos fuerza, menos daño, pero inflige más quemadura. Vamos a ver. No me sirvió. Estaba mejor antes. Sí. Era un blastón de furia el que yo tenía, pero es que no me acuerdo ya cuál era. A ver, entonces, otra vez, volvamos. Armas. Sí. Esta fue la que le cambié. Lástima, se no puede aumentarle más. Vamos a aumentar más. Este es nivel 7. Tener por rareza, por fuerza, por fuerza. Sí, por fuerza es la que va a andar esto. ¿Y cuál era la otra? Las de armadura, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue la que yo le cambié? No me acuerdo. Creo que era una del brazalete. Creo que fue la del verdadero guerrero. Ah, no. Creo que fue esta reliquia de astucia. Le voy a meter esta, pero no, porque era muy poquita. Creo que metí esto. Entonces era el plan. Este grabado, ¿este sé cuál es? Había uno que era. Se me olvidó. Blanston grabado de concentración. De runiconer me daba furia. Concentración de fuego. Es que es un nivel 4. Ole, ¿dónde está eso? Por fuerza, a ver. No sé, Jesús. Vento de daño sin armas. Siempre está. Ah, está, ahí. Está. Símbolo de frenesí. Es. Símbolo de triunfo. Esta que tenía, claro. Por fuerza. Aumenta 6% de daño de ataque sin armas. Se acumula hasta 18%. Pero me baja. Golpe de suerte. Y este le puse yo la. Obtener una oleada de ira. Además cuenta con efecto de pasivo de aumentar la cantidad de ira para obtener. Me está molesta. A ver. Listo, yo. Pronto me dan más ira. ¡Ira! Salga de ahí, viejito. Salga de ahí, papá.
Eso lo hace. No, hay muchos que no entran. Pero no entran más. No sé cómo quitarle esa defensa que tiene. Carajo. Carajo. Encuentra salud. Puta madre. ¡Ah! Qué salud. Puta madre. Bueno, parcesimos y allá del chat, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Ya llevamos 2 horas 20. Está muy cabrón. Puede realizar nuevos ataques poderosos. L1, L2, R1, R2. Sigue el consejo. Yo creo que esta noche, si no seguimos con, a ver si tratar de matar a esta derraca Valkyria, pues entonces miramos a ver qué hacemos. Bueno, muchachos, ustedes se me cuidan. Y como siempre decimos, si tienen televisor, ahí se ven. Chao, chao, muchachos, se cuidan. Muchas gracias por haber entrado. Nos estamos mucho hablando juicio. Mañana o más tardito. Chao, chao. Chao, chao.